al WhatsApp 442-586-1011. Así sucede en Querétaro, con la fuerza de la verdad. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, así sucede. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Así sucede Querétaro, son las 7:27. Hay temas importantes, obviamente, que tienen que ver con la capital queretana. Un esfuerzo que se ha realizado justamente para desarrollar lo que significa justamente esta propuesta de que Querétaro por la Paz realmente pueda trascender, pueda convertirse, no solamente en una acción de gobierno, en una política pública con una visión transversal, sino en una acción que realmente los mismos ciudadanos la podamos asimilar y la podamos asumir como propia. Ese es el gran reto que hoy tiene justamente el gobierno municipal. El encargado, el responsable, quien está entretejiendo justamente este tipo de situaciones, es mi querido David Castro Nieto. ¿Cómo estás, mi querido David? Buenos días. Aurelio, buenos días. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Y además, con un evento que además me parece importante y que llama y que nos vuelve a invitar justamente a mantener esta visión de que Querétaro tiene que ser, Querétaro puede ser, Querétaro debe seguir siendo una ciudad de paz, mi querido David. Sí, así es. Ahorita nos encontramos justamente iniciando las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Paz, que se celebra el 21 de septiembre en todo el mundo. Sí. Y nosotros vamos a empezar el día de hoy con una conferencia en la Universidad del Valle de México a las 10 de la mañana. La conferencia se llama Una Historia para No Repetir y el ponente es Juan Pablo Escobar. Sí, claro, el hijo. Es el hijo de Pablo Escobar. Sí, claro. Que hoy, transmite, sobre todo a la juventud, ¿no? Sí. Esta necesidad de trascender, de tener una vida digna. Sí, De procurarse. De valores. De valores. ¿No? Sí, claro. Cuenta toda la historia que él vivió y, cómo hoy sale adelante, promueve la paz. Y deja una profunda reflexión sobre lo que está pasando en México y en todo el mundo. Sí, sí. Y luego tendremos el día de hoy en la tarde, el sábado en la mañana y el domingo, actividades en colonias, uh-huh, en unos eventos que hemos denominado encuentros comunitarios de paz, donde vecinos nos vamos a reunir, a convivir, a tener actividades, a comer. En las 7 delegaciones. En las 7 delegaciones. Sí. Y cerramos el día lunes a las 6:30 de la tarde. Tenemos ahí actividades igual con vecinos de los barrios del centro. Sí. Y a las 7:30 tenemos el concierto de Fernando Delgadillo ahí en el Teatro de la Ciudad, en la calle 16 de septiembre. Sí. Es importante que la gente sepa que el alcalde Luis Nava ha querido que este evento sea totalmente gratuito. Sí. Lo único que necesita es que acuda a la Delegación Centro Histórico, ahí en Atención Ciudadana, para que le puedan dar sus boletos. Sí, claro, y pueden participar obviamente en el concierto del gran Fernando Delgadillo, que obviamente muchos admiramos, apreciamos, conocemos y queremos, y que sería también en este marco, justamente, yo decía, es como van a aderezar por lo menos esta jornada en favor de la paz en Querétaro, mi querido Gary. Así es, justamente, digamos que el corazón de estos eventos son estos encuentros comunitarios en cada una de las delegaciones, porque participan los vecinos de las colonias que han desarrollado con nosotros estrategias de prevención, de mediación. Sí, también en mediación. En mediación, me decía. Hemos dado Joaquín González, ¿no? Que es un tema que resuelve conflictos, que evita juicios en los tribunales y que evita también problemas personales, incluso entre los mismos vecinos. Así es, y además de eso, también hemos trabajado temas de fortalecimiento a valores en la familia, comunicación dentro de la familia. Hemos trabajado con jóvenes en consumo. Sí. Trabajamos con mamás solas. Uh-huh. O sea, lo que hacemos en estas colonias es hacer comunidad, y estos eventos que tenemos este fin de semana van a ayudar para visibilizar, para reconocer el trabajo de los vecinos, porque ellos son los principales protagonistas de esto. Y qué mejor cerrar con el concierto de Fernando Delgadillo el lunes 23 en el Teatro de la Ciudad. A partir de las 6 de la tarde se abren las puertas. Correcto. Nada más recordar a la gente, sus boletos lo van a encontrar ahí en la Delegación Centro Histórico, en horario de oficina. El evento es gratuito. El evento es gratuito. Hay que tener un poquito de orden y paz, ¿no? Así es. Orden y paz. Y además, las actividades realmente comienzan el día de hoy, 20, 21, 22 y 23. Y 23 de septiembre, para que usted también esté al pendiente. Me llama mucho la atención, y yo lo comentaba, porque tú has insistido mucho
mucho, te escuchábamos varias veces en los planteamientos que has hecho, incluso ante los representantes de las diferentes instituciones educativas, donde se generan valores, principios, acciones, esta visión transversal que ayuda y mucho, mi querido David Castro Nieto, y preguntarte, ¿cómo han reaccionado los vecinos? Llegas a la delegación Félix Osores o a la delegación Santa Rosa Jauregui y de repente te dicen, vamos a hablar de la paz. Y la gente dice, ay, ¿a poco de veras? ¿A poco en serio? ¿Qué es eso? ¿A poco sí hablar de la paz? Y yo veo que en mi colonia, que en mi delegación, en fin, ocurren todavía situaciones complicadas y delicadas. ¿Qué contestas, David? Bueno, es cambiar la forma de ver las cosas en la gente, porque cuando llega el gobierno municipal, la gente está acostumbrada pues a recibir algún tipo de servicio. De, llámese a lo mejor del DIF, asistencia, a lo mejor obra. Nosotros trabajamos, nuestra principal herramienta es la gente, es la convivencia, es la unión familiar, son las personas que viven en las colonias. Claro, sí, claro. Y cuando les dices que vas a trabajar lo que más les duele, que es su familia, sus hijos, su comunidad, su colonia, pues la verdad es que nos abren las puertas. Hemos logrado cosas muy interesantes, hemos logrado que diferentes grupos de vecinos que estaban peleados históricamente hoy se sienten a organizar un solo evento juntos. Sí, atendemos una acción colectiva. Hemos logrado que los jóvenes que estaban en las canchas echando la caguama hoy tengan un oficio, hoy estén haciendo alguna actividad cultural, alguna actividad artística. La verdad es que estamos tratando de transformar la forma en que la gente se relaciona entre sus colonias, y eso es lo más bonito que nos ha dejado. Sin duda alguna, y que es una gran experiencia, y a ti, digamos, en esta misma perspectiva, en esta misma visión de joven queretano, tratar de integrarse justamente a un esquema de desarrollo social que se dice fácil, pero que sin duda es complejo, porque pareciera que para esas cosas que son fundamentales y que son importantes para vivir, como la paz, la tranquilidad, el orden, a eso no le dedicamos mucho tiempo. No creemos que hay otras cosas más entre comillas importantes que tenemos que hacer todos los días, mi querido David. Pero luego llegan a ser hasta superficiales, ¿no? Sí. La verdad es que lo mejor que tenemos es nuestra familia, es nuestro hogar, el cómo nos relacionamos con nuestros vecinos. Sí. Y todo esto que hacemos, bueno, permite hacer comunidad, permite que la gente se conozca, que conviva, que se interese. Hemos llegado a colonias donde la gente no quiere participar. Sí, me imagino. Y está, desentendida, enojada, por diferentes circunstancias, y hoy la gente está participando, está muy involucrada. Entonces, estos eventos del fin de semana van a permitir visibilizar eso. Es un regalo que le tenemos a la gente de las colonias que han participado con nosotros, y por supuesto, pues, qué mejor, ¿no? El tener, por ejemplo, a Juan Pablo Escobar en esta conferencia, y a Fernando Delgadillo en este concierto, ¿no? En este concierto que cerrará justamente lo que tiene que ver con esas celebraciones del Día Internacional de la Paz. Vamos a regalar, me dijiste, ¿no? Y además, gracias, mi querido David, te lo agradezco mucho. Al municipio de Querétaro también por estas consideraciones. Tres pases dobles para quienes quieran acudir al concierto de Fernando Delgadillo. Les reitero, es gratis, pero hay que tener el boletito, pues, para que usted pueda llegar a un lugar y tengamos en paz y en orden la posibilidad de disfrutar de la presentación de Fernando Delgadillo, uno de los principales representantes, yo digo, de la nueva trova, por lo menos en América Latina. ¿Cómo le tiene que hacer? Muy fácil, mandar un mensaje de texto, ¿no? Está bien, mensaje de texto en WhatsApp, mensaje de WhatsApp en el 442-586-1011, me dice su nombre, me dice su colonia, su delegación, que sean de Querétaro de preferencia, sí, ¿no? Sí. Si no, también, ¿no importa? No importa, pero que el chiste es que vayan, que participen y que se involucren además en este esfuerzo en favor de la paz, para que puedan también ahí, pues, hacer lo posible y puedan disfrutar de este concierto y sobre todo compartir lo que realmente puede significar para nosotros en Querétaro hoy, a pesar de los pesares, hablar de la paz. Ahí tenemos tres pases dobles, pero creo que están llegando más mensajes, así que vamos a ver cómo le hacemos ahorita, mi querida Lucía, para que podamos pues hacer esta participación, como siempre. Muchas gracias. Pues, mi querido David, enhorabuena, felicidades por esta causa. Reiterar además que pues estas actividades son absolutamente gratuitas para todos los queretanos y se realizarán en las 7 delegaciones municipales. Así es. En dado caso que no alcancen ir hoy al centro histórico en horario de oficina, en la tarde vamos a estar en la delegación Santa Rosa Jauregui. Ahí tenemos el primer evento de encuentro comunitario. A partir de las 5 de la tarde, ahí vamos a estar en la delegación Santa Rosa Jauregui,
para que la gente también pueda acudir ahí por sus boletos. Son 10 las personas que llamaron, 10, bueno, que me mandaron un mensajito rápidamente. Bueno, ahorita vemos cómo le hacemos para que rifemos estos tres pases dobles. Vamos para escuchar. Si quieres, vamos a ¿me ayudas? A complacer a la audiencia. ¿Me ayudas? Con otros dos pases dobles para que la gente pueda... Que sean 5 pases dobles. Cinco pases dobles para que la gente también pueda acudir a este concierto de Fernando Delgadillo y que pues es parte justamente de estas diferentes actividades que se están realizando con motivo del Día Internacional de la Paz. Estarán en las 7 delegaciones municipales, reitero, los eventos son gratuitos, pero en este esquema, por ejemplo, para la conferencia de Escobar, obviamente es en la Universidad del Valle de México, la entrada es absolutamente libre y gratuita. Gracias. Para que puedan acudir también quienes quieran escuchar estas reflexiones de mucho fondo, de lo que hoy significa justamente hablar de la paz en nuestro Querétaro, en nuestro país, en nuestra América Latina y, por qué no, también en el mundo entero. Gracias, David. Muchas gracias, Aurelio. Buen día. Gracias, igualmente. Gracias también por las consideraciones. Gracias. Que tengas buenos días. Son las, ¿qué? Las 7 de la mañana con 38 minutos, 7:38. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más en Así Sucede Querétaro. Pausa, volvemos. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro. Con Aurelio Peña. Así sucede